Hola amigos de YouTube, les saludo a su amiga Master Roy City trayéndoles un video más de Dragon City. Y ya estamos el día 2 de septiembre. Ya el día de ayer finalizó, o el día de hoy finalizó a las 4:59 la carrera heroica del noble dragón filibustero. Ya a las 5 comenzó tempranito el evento de la Torre del Mago Desamparado para conseguir tanto el ticket épico para reclamar uno de los dragones épicos, como lo que es la recompensa mayor, que es el dragón mago sangriento. Y bueno, voy a mostrarles más o menos en dónde. Bueno, ahí está lo que les mencioné, el ticket para lo que es para conseguir el dragón épico que quieras, y tienes un montón entre los que elegir. Aquí está igual, encontrar el ticket del mago en la Torre del Mago Desamparado, podrás elegir 24 horas después de que el evento haya terminado. El dragón épico lo recibirás en un plazo adicional de otras 24 horas. Y bueno, ya saben que esto es para elegir según votación, ves que el dragón quieres elegir. Escoges entre la lista de los dragones que te dan y después de 24 horas te entregan al dragón. Y bueno, ahí ven, felicidades, primer puesto. Yo estaba en la vuelta 23, conseguí llegar a la vuelta 24 como a las 1 de la mañana. Gasté gemas, gasté todavía mi pase, le estaba dejando para última opción, mi pase, mi giro gratis. Estaba que lo dejaba. Y usé eso para poder llegar a la vuelta 24. Ahí está. Mi nuevo dragón. Noble dragón filibustero. El dragón. Capitán. Dragón tenebroso. Comandante. Que ya lo tengo. El dragón carga también ya lo tengo. Y bueno, el dragón Durukuru. No sé si es un nuevo dragón. Puedes encontrar la recompensa en tu almacén. Ya está. Resultados. Vuelta 24. Primero que todos. Igualmente todavía sigo con la nacionalidad inglesa. Tengo que cambiarme la nacionalidad. Pero quiero volver a mi verdadera nacionalidad. Vuelta 24. No llegué a la vuelta 25. Para el cofre filibustero, tampoco no estaba teniendo suerte con el famoso cofre filibustero, solamente saca me salía puras monedas. La carrera finalizada, mandate alerta para la próxima. Ya está. Listo, acá tengo otro dragón que estaba potenciando. Otro dragón heroico. El noble dragón eterno. Ya lo puedo subir a nivel 45. Un nuevo dragón heroico. Que junto con el dragón, el noble dragón, ¿cómo es este noble dragón? Positividad, el gordito, nuestro Buda de Dragon City. Ya son dos dragones heroicos que tengo potenciados. Y bueno, como dije, el día de hoy, tempranito, 4:59, 5 de la mañana, comenzó el evento de la Torre del Mago Desamparado. El día de ayer filtré el mapa, un video donde mostraba el mapa de lo que era la Torre del Mago Desamparado. Una ruta alternativa que les puse donde que puedan elegir para que puedan ir directamente donde es el Dragón Mago Sangriento. Una ruta aparte para los que quieren seguir lo que es conseguir el ticket épico. Y bueno, como ven, ya hice la recolecta, voy en 1925. Ya sé, supuestamente debe haber salido una prueba temporal. Supuestamente, digo, no sé si ha salido. Bueno, ya también salió la prueba de lo que es la prueba de tripulación para conseguir 70. 70 orbes. Del noble dragón filibustero. De las anteriores no pude conseguir ninguna de las otras pruebas, eran demasiado lo que pedía, 24 horas, 48 horas, no sé si de esta también voy a conseguir algo. Pero lo único bueno es que
Isla Obsequios nos están dando lo que son monedas torre para poder optar, conseguir más monedas para lo que es esta perro del mago sangriento y conseguir el dragón, la torre del mago amparado de y poder conseguir el dragón mago sangriento de manera gratuita. A ver si está pensando, creo que esta vez por ser el mes de la comunidad está pensando un poco más en nosotros, lo que es Dragon City. Y bueno, otra cosa que venía a informar ahora sí, ya con las nuevas noticias, con las novedades, ya dejamos de lado las noticias viejas, ya comenzamos un nuevo mes, el día de ayer, un nuevo evento, y una de las noticias que le vengo a traer es que vuelve. ¿Quién vuelve? Y dirán ustedes, pues vuelve el pack de Black Friday. El pack de Black Friday, lo tienen en la imagen, está apareciendo. Vuelve lo que es la semana. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es de nuevo? ¿Es en serio? ¡Ay! ¿Cuándo no? No sé. Creo que ya muchos se están quejando de que cada rato algunos entran en el juego y les sale esa ventanita de que algo no funciona bien en el juego. Vuelvo a correr el juego. No sé si ustedes también tienen ese problema, pero ya me está cansando un poco esto. Así que bueno, voy a recargar el juego, voy a pausarlo ahorita y vamos a retomar nuevamente la información cuando haya cargado el juego. Bueno, pues esos son problemas que ya deben de corregir Dragon City y espero que con la próxima actualización se solucionen estos problemas. Así que pauso la grabación y volvemos en un rato. Y bueno, ya volvimos, ya cargó nuevamente el juego. Espero que ya no haya errores. Como digo, espero que se solucionen en la próxima actualización que haya del juego, porque ya he escuchado, he leído en el foro que hay demasiados errores en ese problema, en el juego, de que siempre le sale error en el juego, tiene que volver a cargar. Pero bueno, pues eso ya se hace demasiado repetitivo y aburre, ya cansa, porque estás haciendo algo y te sale el famoso mensaje de error, y eso mayormente les ha salido a la hora cuando están haciendo la carrera, a la hora de reclamar premios, y eso ya cansa. Bueno, espero, como digo, que por el bien del juego lo arreglen en el momento, todos los bugs que hay en el juego lo arreglen en una próxima actualización, y no me refiero solamente a este que sale el error, sino los aquellos que tienen también sus dragones pegados, que no los pueden ni cambiar de hábitat, no los pueden alimentar, no los pueden subir, no los pueden ni siquiera ni reenviar para que se vuelvan orbes porque les sale error en el juego. Todo, espero que eso se solucione en una próxima actualización. Y bueno, ya dejando eso de lado, si ahora sí volvamos a donde nos quedamos, las novedades del juego, como está diciendo, vuelve el pack de Black Friday. Sí, algunos lo extrañaban, algunos no. Este polémico pack vuelve al juego. ¿Y qué nos dice? Ahí está saliendo la imagen. ¿Quieres crear tu propio pack o tu propio sobre de cartas? Muy pronto podrás votar. Podrás hacerlo en Facebook diariamente durante 5 días. Los dragones que hayas elegido se pondrán en un sobre especial. Eso va a ser por medio de votación. No sé si es acá. En lo que es, como dije, este es el mes de la comunidad. Va a volver el sobre de lo que es el Black Friday, pero esta vez nosotros vamos a elegir qué dragones quieren que estén en ese sobre. Ese famoso Isla Tesoro de la Comunidad. Bueno, esa es una de las novedades que nos trae este mes Dragon City. Otra novedad es que ya salió, sí, por fin, ya había mostrado el diseño del nuevo dragón Overlord, el nuevo dragón Señor Supremo, la versión en español. Y ahora ya salió por fin lo que es la descripción de este dragón. ¿Y qué nos dice sobre el dragón Señor Supremo o el dragón Overlord? Diseñado y nombrado por la comunidad Dragon City, el noble dragón Overlord es una bestia amenazante. No toma prisioneros cuando se trata de luchar. Sus huesos se encienden con llamas azules que pueden quemar el campo de batalla en segundos, usando su arco y flecha para atacar enemigos distantes.
Bueno, eso es lo que nos dice sobre la descripción del noble dragón Overlord, el noble dragón señor supremo. Es un poco interesante. Bueno, no, pero el diseño sí, como dije, Dragon City se tiene que tomar más a pecho la opinión de la comunidad de jugadores Dragon City, ¿no? De los maestros dragones, como llaman ellos. Ahí está. Y ahora voy a mostrar, revelar, voy a filtrarles los próximos pruebas temporales que se vienen, próximos torneos, pruebas temporales, como lo que ustedes lo quieren llamar, lo conocen, de que se vienen en esta semana sobre los nuevos eventos, el próximo evento de la isla Pixel Safari. Ahí está apareciendo en su pantalla. La primera prueba que va a aparecer es de la prueba de llaves, que comienza el día 5 de septiembre, 5 de la mañana tempranito, y hasta el 10 de septiembre, donde vamos a poder conseguir las llaves para las llaves restantes para el evento de rescatar al dragón, la prueba natura. Ahí está, tiempo total son 118 horas, 4 días con 22 horas, costo por hora son 2 gemas. Y bueno, vemos que la batalla 1 nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 2, que son, y la batalla 3 son 4 horas, 8 gemas por adelantar, nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 4 son 6 horas, 12 gemas por adelantar, nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 5, la batalla 6 son 10 horas, 20 gemas por adelantar, nos van a dar 5 llaves amarillas en la prueba 5 y 5 llaves verdes en la prueba, en la batalla 6. La batalla 7 son 12 horas, 24 gemas por adelantar, nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 8 son 12 horas, 36 gemas por adelantar. Acá ya cambió a 3 gemas, no sé por qué, dicen que son 2 gemas, no sé por qué dice 36. Pero bueno, nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 9 son 14 horas, 36 gemas por adelantar. Son 5 llaves verdes lo que nos van a dar. La batalla 10 son 14 horas, 48 gemas por adelantar. ¿Es en serio? Entonces acá no hay las famosas 2 gemas por adelantar. Acá sí son 14 horas y 48, no son, debería ser 28 gemas, no 48. Acá está saliendo casi como 3 gemas por adelantar. Bueno, son 48 gemas por adelantar, nos van a dar 5 llaves amarillas. La batalla 11 son 16 horas. Son 56 gemas para adelantar. Nos van a dar 10 llaves verdes. Y la batalla 12 son 16 horas, 56 gemas por adelantar. Nos van a dar 15 llaves amarillas, total de llaves verdes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 50 llaves verdes y amarillas son 10 y 15, 25 llaves amarillas que vamos a conseguir en esta prueba temporal que ya está empezando el 5 al 10 de septiembre para la famosa prueba Natura, donde vamos a conseguir al dragón templo y al dragón safari, al dragón nativo, diré. Y bueno, la otra prueba que se viene también de llaves comienza del 5 al 7 de septiembre. Esta vez esta es cortita, no tiene mucha duración. Igual prueba de llaves, pero esta vez son tiempo de espera son 45 horas, 2 días con 21 horas. Y lamentablemente la duración solamente son 2 días, o sea que si quieren conseguir todas las llaves, adelantar con gemas deben. Porque si no, van a estar con un déficit de 21 horas. Ya saben ahora, tienen que adelantar con gemas desde la primera. La batalla 1 nos van a dar 5 llaves verdes. La batalla 2 no, son 7 horas, 21 gemas por adelantar. Son 5 llaves verdes lo que nos van a dar. La batalla 3 son 8 horas, 24 gemas por adelantar. Son 5 llaves verdes lo que nos van a dar. La batalla 4 son 9 horas, 27 gemas por adelantar. Nos dan 5 llaves verdes. La batalla 5 son 10 horas, 30 gemas por adelantar. Nos dan 5 llaves verdes.
La batalla 6 son 11 horas 33 gemas por inventar. Nos van a dar 5 llaves rojas. Total de llaves que vamos a conseguir: 5, 10, 15 llaves verdes y 5 llaves rojas. Supongo que las llaves rojas, que ahora es lo mínimo, debe ser para el camino difícil. Y no para el camino ni normal, ni la pista normal, ni la pista fácil. Sino debe ser para la pista difícil. Y bueno, esas son las dos pruebas que tenemos para lo que es este evento de la prueba natura. El evento de rescatar al dragón para conseguir el dragón nativo y el dragón templo. Y ahí les viene otro, que es otra prueba para lo que es la isla Puxo Safari, para conseguir movimientos, prueba de movimientos, fichas. Y ahora sí, comienza del 6 de septiembre al 9 de septiembre. Total de duración son 70 horas, 2 días con 22 horas. Costo por hora son 2 gemas. Y bueno, la batalla 1 nos dan 2 movimientos. La batalla 2 son 6 horas. La batalla 3 y la batalla 2 y 3 son 6 horas, son 12 gemas para adelantar. La batalla 2 nos dan 2 movimientos y la batalla 3 nos dan 4 movimientos como recompensa. La batalla 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 son 8 horas de espera, son 16 gemas para adelantar. La batalla 4 nos da 4 movimientos, la batalla 5 nos da 5 movimientos, la batalla 6 nos da 6 movimientos, la batalla 7 nos dan 8 movimientos y la batalla 8 igualmente nos dan 8 movimientos como recompensa. La batalla 9 igualmente son 8 horas, 16 gemas para adelantar, nos dan 10 movimientos. Y la batalla 10 son 10 horas, 20 gemas para adelantar, nos van a dar 10 movimientos. Total de movimientos que vamos a conseguir: 10, 20, 20, 36, 42, 48, 52, 56, 60 movimientos, o 60 fichas de movimiento, 60 monedas de movimiento. Bueno, eso es lo que vamos a conseguir en lo que es esta prueba temporal de movimientos. Y la última prueba temporal no es tan importante, solamente son de oro. Ahí les dejo la imagen en su pantalla, páusenla si quieren. Solamente voy a decir la duración, cuando empieza del 10 de septiembre al 13 de septiembre. Bueno, estén atentos para cuando comience lo que es la isla Safari y les sirva de ahí para algunas misiones que se requieran pruebas temporales. Y bueno, duración son 70 horas, 2 días, 22 horas y costo por hora son 2 gemas. Y son 10 batallas. No lo voy a decir, ahí está, solamente les estoy dejando la imagen. Si quieren hacer esa prueba de oro, los que necesiten oro, ahí está. Páusenla. Pero no voy a hablar mucho de esta prueba porque no lo veo nada necesario, ya que solamente es oro. Y bueno, ahí están las novedades de esta semana, ya que todas estas pruebas comienzan el 5, que vendría a ser el jueves 5, comienza también la que es la isla Puxo Safari y comienza lo que es la prueba de natura de rescatar al dragón para conseguir al dragón nativo y al dragón templo. Y aquí, hasta aquí llegamos con la información. Espero que les haya servido de utilidad, que les haya el video les haya entretenido, al menos no les haya hecho pasar un buen rato y que les sirva un poco para estas pruebas que se vienen. Si fue así, te invito a que te suscribas, botón rojo dice suscripción, me ayudarías bastante para que esa comunidad siga creciendo cada día más. Así esta comunidad sigue creciendo cada día más y esta información le puede llegar a más personas y yo puedo seguir haciendo más contenido de este tipo. Te invito a que dejes un like a este video, así me ayudas bastante. YouTube lo sitúa en la mejor posición, el video lo ven más personas. Y yo también creando a seguir subiendo más contenido de este tipo y también me doy cuenta si este tipo de contenido les gusta o no, sino para hacer algún cambio.
Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video. Comparte este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esta comunidad siga creciendo cada día más y yo pueda seguir llegando a más personas. Y te invito a que te pases a mis otros videos, subo videos de otros juegos. Puedes encontrarlo en lo que es la lista de reproducción, los juegos que subo. Y por el momento no te vas a arrepentir, solamente te vas a entretener, pasar un buen rato. Y ahí al final del video va a estar saliendo lo que es el video del último juego que subí. Aparte de Dragon City, si vienes por Dragon City, si me sigues en Dragon City, te invito a que le pases a ese video. Bate la arena, ese es el juego que subo mayormente. Y creo que por el momento estoy viendo que soy el único canal en español que está haciendo videos de ese juego. Si eres fan de Bate la Arena, pásate, no te vas a arrepentir, te vas a entretener y vas a pasar un buen rato. Y bueno, ya conmigo sería todo por el video de hoy. Se despide su amigo Master Lucity, nos vemos en un próximo video y chao.